Vínculos forma parte de las políticas públicas orientadas a la población mayor, las cuales promueven el ejercicio de sus derechos e incentivan la participación con las redes comunales e institucionales, promoviendo la participación social en la comunidad y reforzando la valoración de la vejez activa. Invitamos a la delegada presidencial provincial, Marcela Mella Ortiz, que nos entregue, por favor, algunas palabras. En el caso de este programa, sentimos que es un apoyo muy importante. También ha sido un programa que ha tenido sus dificultades por la pandemia. Sé que nuestros adultos y adultas mayores han sido de los que más han sufrido las consecuencias por las limitaciones de movilidad, de juntarse en los clubes de adultos mayores, de hacer todas esas actividades que los motivan. Pero además este programa tiene como objetivo que la vejez sea una vejez activa, porque eso también tiene un correlato con la salud emocional y con la salud física. Así que esperemos que podamos seguir desarrollando estos programas sin tantas restricciones como hemos tenido por la pandemia. Mira, hoy día es el encuentro número 14 de del programa Vínculo. Es un programa que hace que los adultos mayores se encuentren, que hace que los adultos mayores vuelvan a tener esperanza, a tener ganas de seguir viviendo y seguir aportando a este país. Es muy maravilloso cuando uno se junta con ellos y escuchar sus historias. Yo, hay muchos de ellos con los cuales he crecido, así que creo que es muy importante seguir manteniendo. Hay tantas historias también que contar acerca de Pirqui, y ellos son la prueba viviente de todo lo que ha pasado en esta comuna que pasó de tener 10.000 habitantes hace 25 años y hoy día ya estamos en 30, y aquí están pues, la muestra de cómo era Pirque, de lo que pasó, y han sido testigos de cómo ha evolucionado esta linda comuna. Alcalde, si nos puede contar un poco en qué se basó este programa Vínculos. Mira, son programas que dependen del Servicio Nacional del Adulto Mayor, en la cual la idea es generar justamente vínculos. Vínculos entre ellos, a medida que pasan los años, nuestra adulto mayor nos decía, ya no encuentran trabajo. No encuentran amigos, no encuentran espacio. La idea es mantener esos vínculos vivos, esos vínculos de querer seguir, como te decía, viviendo, seguir aportando al país a través de muchas cosas. Yo creo que tenemos que aprender mucho de ellos, sobre todo la experiencia. Así que aquí también está una pequeña versión gráfica que ellos van a tener y van a poder verse reflejados en las historias, en las fotos. Así que estamos muy contentos de que hoy día estamos cerrando este programa, que estamos seguros que va a seguir por muchos años más. En este programa, con la mayoría de ustedes estuvimos en Lorcaya un tiempo atrás, ¿se acuerdan que estuvo ese almuerzo maravilloso que tuvimos la oportunidad de compartir? Le entregan por acá entonces el diploma, el regalito y nos esperan para una foto grupal. Tenemos a don Moisés Ormazábal también. ¿Está por ahí, don Moisés? Y también aprovechamos de saludar al concejal don Sebastián Díaz, que nos acompaña también.